Gracias, presidenta. Buenos días, señora ministra. ¿Qué planes tiene el Gobierno en relación al futuro de los militares de tropa y marinería que, al cumplir los 45 años, tienen que abandonar las Fuerzas Armadas en virtud de la Ley 8/2006? Señora ministra de Defensa. Gracias, señora presidenta. Señor Mestre, para el Gobierno la cuestión de la defensa nacional y las Fuerzas Armadas son un tema de Estado y sus hombres y mujeres su prioridad. Y, por lo tanto, estamos implementando y vamos a seguir implementando el acuerdo al que se llegó en la subcomisión creada a tal efecto en la Comisión de Defensa en septiembre de 2018. En esa línea estamos trabajando y esperamos contar con la cooperación de todas las fuerzas parlamentarias. Señora ministra, se lo digo de verdad, me emociona y le agradezco el cariño que profesa usted a las Fuerzas Armadas, como expresó la semana pasada en la Comisión de Defensa. Pero su actitud y la de su Gobierno y la de gobiernos anteriores se resume en un refrán: mucho te quiero, perrito, pero de pan poquito. Y es que el problema tiene un evidente interés presupuestario al establecer relaciones de servicio radicalmente diferentes para las categorías de cuadros de mando, por una parte, y de tropa y marinería, por otra. La situación actual es alarmante. Se ha estimado que, si nada cambia, en los próximos 10 años, la mitad de los 50.000 soldados y marineros actualmente en filas pueden verse en el paro tras más de 20 años de servicio. Señora ministra, ¿no sería más coherente equiparar en derechos a los militares de tropa y marinería al resto de los funcionarios? ¿Van ustedes a seguir condenándoles a una precariedad que no afecta al resto de los empleados públicos? Señora ministra, los militares de tropa y marinería prestan sus servicios para toda la sociedad y están dispuestos a perder la vida para protegernos. ¿Es este el agradecimiento que se merecen? La nación no puede abandonar a quienes les han servido con lealtad. Nuestro grupo parlamentario ha presentado una proposición no de ley reclamando el establecimiento de un régimen de personal común para las categorías de oficiales, suboficiales y de tropa y marinería. Se trata de la misma ley que regule la relación de servicios de todos los militares. Me voy a permitir, señora ministra, responder al comentario que hizo usted en la Comisión de Defensa. Nadie puede apropiarse de lo que es suyo haciendo referencia a los símbolos nacionales, pero sí puede y debe errar. Gracias, señor Mestre.